damos pie al organizador, al mentor de este show, de este evento, de esta velada de artes marciales, Fabricio Arévalo de Trelew, por favor. Allí, hola, hola. ¿Vamos? Buenas tardes. Bueno, es una gran alegría de poder estar acá en Cholila. La verdad que el primer evento que logramos sacarlo afuera han sido las 10 ediciones, han sido allí en Trelew, y creo, bueno, que veníamos trabajando con esta idea de poder que en algún momento alguien lo viera y apueste a nosotros, y así ha sido con Silvio, nada menos que acá en la cordillera. Es un gusto para nosotros y estamos convencido que mañana le vamos a mostrar un gran evento, y ni hablar de los peleadores que hemos logrado cerrar peleas, porque no tenemos duda de que mañana van a dar un espectáculo para la gente que lo venga a ver. La idea es mostrarlo, lo serio que somos para trabajar, y vamos a hacer todo lo posible para que mañana tengamos una noche exactamente como estamos acostumbrados a tener en el Rángaro, o sea, allí en Trelew. Así que es una alegría poder estar aquí. Ya hace 3 días que estamos acá trabajando con el intendente y con toda la gente de Cholila, y la verdad que nos han brindado todo, y eso nos pone muy contentos. Esperemos que ellos mañana puedan disfrutar, y creo que es para ellos más que nada, para esta gente que ha apostado a este deporte, que de a poquito va sumando y va ganando mucho público. Y nada, hay muchos peleadores de acá de la zona, como es Bolsón, Bariloche, Trevelín, Esquel, o el Jaina por el Esparta, y tanta gente que le está dando nombre a este deporte. Creo que es importantísimo, y vale mucho la apuesta que haya hecho el intendente de Cholila en traerlo a nosotros. Creo que nosotros somos solamente un nexo o una pantalla, digamos, para mostrar los luchadores que hay acá en la Patagonia, y bueno, eso es un peso importante para nosotros, y esperemos que mañana el evento Ragnarok pueda estar a la altura de que la gente se vaya contenta. Y no creo que sea de otra manera, porque nos han brindado todo, no nos ha faltado nada para que el evento sea posible de esa manera. Y agradecerle a los peleadores, hay peleadores y profes nuevos que he convocado que vienen por primera vez al Ragnarok, y también esa disposición de ellos de poder venir aquí y cumplir con lo pactado. Hay muchos luchadores que están viajando por un tema de ruta, otros por vuelo se han atrasado, pero están aquí, las peleas están todas normales, y mañana, que es importante la noche, van a estar todos. Así que eso es lo importante, que mañana cuando vengan el espectador a mirar la velada se encuentren con todas las peleas cerradas que hemos cerrado, y que no tengo duda de que van a dar una gran batalla. Agradecerle a Sandro Montegrosso que haya venido. Creo que tiene mañana tiene una pelea muy importante, pelear con Kerke Capoeira, es un gran luchador. Vamos a recordar que el soldado le ganó la pelea este año hace pocos meses, pero bueno, ahora le toca a él chocarse con Kerker, y bueno, creo que va a ser una gran pelea, como también el soldado tiene un gran compromiso mañana a la noche, y nada menos que con la pelea de fondo. Así que nada, lo dejo con el intendente, creo que él también tiene cosas para hablar, y bueno, gracias desde ya por abrirnos las puertas a toda la familia Rángaro, que mañana viene muchísima gente de allí de Trelew, y estamos contentos por ser convocado por el intendente y por toda la gente de Cholila. Aplauso, por favor, para Fabricio Arévalo. En esta apertura, tomando la palabra el organizador, y lógicamente ahora toma la palabra el intendente de la localidad de Cholila, Silvio Bordagam. Y me imagino que muy contento de terminar de cristalizar algo que se comenzó a charlar en el festival pasado, el 22 de septiembre en Trelew, y ahora ya es concreto, mañana por la noche en este gimnasio. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Sí, esto lo venimos charlando hace alrededor de 6-7 meses, creo que allá por
junio, julio, agosto, no me acuerdo bien la fecha, cuando vino Fabricio a Cholila. Lo conocí a través de un amigo que tenemos en común. Y bueno, ahí se empezó la charla y la verdad que, o sea, más que nada, estas decisiones creo que se toman porque la verdad que Fabricio es una persona muy 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 humilde. Esas son las personas que por ahí a mí me gustan. Tenemos hemos hecho una amistad. Es una persona muy humilde, he compartido en su casa, he estado en su casa. Él ha venido, estuvo acá en Cholila también esa vez, un fin de semana. Después me invitó a este evento que se hizo en Trelew, en el cual estuve presente, pero bueno, fue más que nada para ver cómo era todo. Ya sea, yo mucho de esto no entendía, ahora más o menos estoy entendiendo. Pero más que nada fue para ver, porque ya la verdad que ya estaba convencido de traerlo, porque ya le digo, una persona muy muy, o sea, muy sencilla, muy recta, muy muy derecha, que es lo que por ahí para estas cuestiones a mí realmente me importa, ¿no? Así que bueno, nada, ahí terminamos de cerrar esto en Trelew. Pusimos fecha 15 de diciembre, justo que es el aniversario de nuestro pueblo, 74 años. Cae sábado, va a venir mucha gente, o sea que acostumbra para nuestro aniversario venir mucha gente de toda la comarca, y así que creo que mañana, por ser sábado, va a venir mucha más gente y más a ver este evento que, bueno, por primera vez se hace acá en la comarca, y somos nosotros los que hemos tomado la decisión de traerlo. Nada, vienen unos peleadores del vecino país de Brasil, que la verdad que es un nivel muy alto, porque yo lo estuve mirando cuando estuve en Trelew, que impresionante el nivel que tienen. Así que eso también hace este evento de mucha jerarquía. También hoy charlaba con una radio de Maitén a la mañana y bueno, le comentaba que ahora sé también de lo que tenemos en la comarca, digamos, porque hay muchos peleadores acá en la comarca que uno por ahí no sabía. Tenemos este muchacho de Trevelin, que la verdad que lo vi en Trelew, es impresionante como pelea. Lo que me llama mucho la atención, la fuerza, digamos, que tiene. Bueno, ese día ganó, así que bueno, esto también abre la puerta a los peleadores, creo, de acá de la comarca, que bueno, que tenemos varios. Así que nada, Fabricio, agradecerte tu presencia, tu amistad y bueno, tu la verdad la excelente persona que sos, que eso es lo más importante, más allá de todo. Y que no tengo duda que esto mañana a partir de las 20 horas va a ser todo un éxito. Ya es una novedad, va a venir muchísima gente, así que bueno, nada, los dejamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos para eso. Y muchísimas gracias, bueno, a los peleadores que se han acercado, a vos, Fabricio, y bueno, y a todos los que están colaborando y ayudando de acá de Cholila, parte de mi equipo, parte de personas que por ahí no están dentro del equipo, pero siempre se nos ayudan y se acercan a colaborar sin ningún interés. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a preguntar, voy a tomar la posta después, si alguien se quiere sumar también lo puede hacer. A Sandro Montegrosso, bueno, como lo decíamos en la presentación, nacido en Santa Fe, con una idiosincrasia dentro del mundo del karate después de muchísimo tiempo, viviendo hace un largo momento en la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, te toca pelear por primera vez esta noche, ¿cuáles son las primeras sensaciones de lo que puede llegar a pasar mañana? Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es agradecer a Fabricio por invitarme a pelear con este gran luchador, que ya lo vi, me preparé para él y pienso
dar una buena batalla. Lo que es estar arriba es un honor, porque pelear con brasileros son muy buenos. Así que voy a dar todo lo mejor de lo mío. Así que me preparé bastante, así que vamos a ver. Y lo único que quiero hacer es dar un buen espectáculo también para la gente, ¿no? Para que vean la gente y se vayan conformes. Sandro. Bueno, Sandro, estamos en una... ¿Qué categoría sos? De 68 a 70. ¿Y es la primera vez que visitas aquí la Comarca Andina? Sí, sí, la primera vez. ¿Con quién te toca pelear? Con el brasilero... ¿Cómo se llama? Kerke. Kerke Capoeira, sí. ¿Y cómo venís vos con las peleas? Y vengo hace 4 meses, tuve una pelea en Uruguay. Esa la perdí, caí de cabeza y me desmayé. Y bueno, esa fue la última. Después ahora para esta pelea me entrené bastante. Estuve con gente más grande que yo, más pesada. Me fui a otra escuela también que hace Jiu-Jitsu. Estuve entrenando con ellos, así que vengo bastante bien. Muchas gracias. Bueno, Fabricio, contar un poco cuántas peleas son y a qué hora arranca el evento. Peleas son 7 peleas, cerramos 7, 6 profesionales y hay un amateur que elegí traer un amateur porque creo que andan bien, el pibe que tenemos en Trelew en la escuela nuestra, y la cerramos con otro pibe de Gallego. La idea también es foguear y bueno, pensamos que era muy positivo traerlo a los pibes y que puedan pelear. Pero bueno, después son todas peleas profesionales y la vuelta de luchadores que nosotros tenemos allá en el gimnasio, como es el Paiso Rumendi y Adrián Perrone, también es importante, que hay mucha gente que está esperando su pelea mañana y que la que no ha podido venir o no va a poder venir mañana van a esperar la vuelta de ellos, ya más allá del resultado, creo que tienen muchas ganas de verlo pelear y eso es importante, creo que la gente, los peleadores despierten eso de querer que tengan seguidores, eso es la idea que yo tengo, que en cada lugar un peleador tenga sus seguidores y empiece a forjarse y a tener su propio club, digamos, de seguidores, como lo es el Soldado y mucha gente que acá en la cordillera se conoce y mucha gente los va a ver a ellos y ya más allá del resultado, eso es lo importante, ¿no? Que fomenten este deporte. Mañana a las 20 horas ya vamos a empezar con toda la movida, pero bueno, yo creo que a las 21 ya vamos a largar con todas las peleas y bueno, la transmisión en vivo y ya no pararemos porque vamos a mantener el ritmo que tenemos acostumbrado a hacer, pero ya antes de las 20 horas ya vamos a tener las puertas abiertas. Bienvenido Trevelin, bienvenido Nico, el placer es...